Pues la línea de investigación en la cual yo últimamente he estado trabajando un poquito más, que es de psoriasis, que es una enfermedad dermatológica frecuente que vemos mucho ahí en el servicio de dermatología. Yo soy profesora de la Facultad de Medicina, pero también estoy en el servicio de dermatología del Hospital Universitario, que es donde llevo a cabo la mayor parte de la investigación. Entonces, la psoriasis es una enfermedad cutánea frecuente, inflamatoria, y es en la patología en la cual desde que yo soy o era residente de dermatología he estado un poquito más involucrada. Es un padecimiento que sí vemos con frecuencia en la consulta de dermatología y por el impacto que tiene en la calidad de vida en el paciente y también las comorbilidades o las patologías con las que se puede asociar o relacionar, tiene una importancia en dermatología. Pues yo con esta patología, pues desde la residencia me fui involucrando, me llamaba mucho la atención o me gustaba aprender acerca de esta enfermedad que es algo compleja. A simple vista, pues pensamos que es únicamente una patología de la piel, sin embargo, pues se sabe actualmente que es un padecimiento que involucra también otras enfermedades sistémicas o se relaciona con otros padecimientos como por ejemplo resistencia a la insulina, enfermedades cardiovasculares, diabetes, etcétera. Entonces es por ahí que empezamos a investigar un poco más para conocer un poquito más pues de cómo se origina esta enfermedad. No se sabe exactamente la causa, se sabe que hay diferentes factores que están involucrados. Sin embargo, en un inicio nos interesó analizar un poco acerca de los genes en pacientes mexicanos que pudieran conferir un mayor riesgo a padecer psoriasis y así fue como comenzamos nuestra línea y a trabajar en conjunto con otros servicios o departamentos del hospital. En este caso, en un inicio fue con el departamento de genética. Por la importancia que tiene es que nos ha permitido poder, en la primera etapa, pues poder identificar que efectivamente sí existen genes en familia, en pacientes mexicanos que pudieran conferir riesgo para este padecimiento. Esto ya estaba realizado en otras poblaciones, sin embargo, con este estudio pudimos demostrar e identificar qué polimorfismos son los que están relacionados a psoriasis en pacientes mexicanos. Y posteriormente, la más actual o el proyecto más nuevo que tenemos es que quisimos identificar la relación que pudiera tener la psoriasis con la resistencia a la insulina. Como comenté en un inicio, se sabe que hay una relación importante, entonces quisimos ver si realmente había algún origen en común entre estos dos padecimientos o si son dos entidades diferentes. Entonces, buscando un poquito acerca de otros estudios que se han realizado en otros servicios también del grupo de profesores del hospital, pues ellos han identificado que existen alteraciones a nivel de la mitocondria o a nivel del metabolismo mitocondrial o de la beta oxidación en pacientes diabéticos, por ejemplo. Entonces, leyendo un poquito, tratando de investigar si ya se conocía alguna alteración mitocondrial en pacientes con psoriasis o si se conocía la beta oxidación en estos pacientes y pues vimos que no había mucha información al respecto. Entonces, lo que quisimos nosotros hacer fue un estudio para conocer la beta oxidación en este grupo de pacientes con psoriasis y también compararlos con pacientes que tuvieran resistencia a la insulina. ¿Y por qué es importante esto? Porque si nosotros podemos detectar que existe una alteración o algo específico para este grupo de pacientes, pues esto nos puede ayudar a desarrollar nuevas opciones terapéuticas para los pacientes con psoriasis. Pues realmente pues la investigación es algo muy bonito, o sea, al principio a lo mejor nos da algo de duda, decimos, ay, es que es mucho trabajo, hay que leer, pero pues realmente es algo que una vez que ya empezamos a aprender a dominar un poquito cuáles son todos estos procesos, pues algo que pues nos nutre mucho y es algo que pues nos ayuda también en nuestra formación desde estudiantes a, pues una vez que terminemos nuestra carrera, la que sea que estemos realizando, pues a desarrollarnos, aportar conocimiento, a seguir pues investigando, en este caso en dermatología, pues enfermedades que son comunes, que nos va a ayudar a lo mejor a desarrollar nuevas opciones terapéuticas para estos pacientes.
Pues para mí la universidad, pues realmente, pues yo hice aquí mi carrera, o sea, cursé medicina en la Facultad de Medicina, tuve la oportunidad de hacer la especialidad en el Hospital Universitario y realmente pues pues significa todo mi formación, ahora sí como profesionista, o sea, las herramientas que me ha brindado pues son el pilar o son fundamentales para lo que yo he podido realizar. He tenido la oportunidad de realizar algunas maestrías fuera del país, pero pues las bases, todo esto que me ha dado la universidad, pues es realmente pues de suma importancia. Toda mi formación como estudiante en la carrera de medicina, como residente en el hospital universitario, entonces realmente representa pues para mí toda mi formación.